Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Estamos en Surviving Mars y seguimos aquí esperando a que nos lleguen los ingenieros para meterlos aquí a trabajar en la fábrica de piezas de maquinaria. Tenemos una cúpula gigante ya, anda. O sea, podemos investigarla. Pues, a ver, ¿dónde está esto? Esto sería por aquí, ¿no? Mega, el diseño, ahí está, pues lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí a investigar ya. Tenemos 1200, bueno, no está mal, ¿eh? De 1200 de investigación. Patrocinar 400, laboratorio 700, no está mal, no está mal. Vale, vamos a mirar a ver, tenemos aquí, ¿qué nos falta? Nos faltan doctores, ¿dónde se habrán ido los doctores ahora? A ver, que yo me enteré. Y aquí nos falta electrónica, que nos tiene que venir en el cohete. De mercancías, que está a punto de llegar ya. Y detrás nos viene el de pasajeros, con los ingenieros. Mira, ya tenemos aquí el de mercancías. Vamos a poner aquí ya. Y ya mismo seguidamente nos vendrá el otro. Pues luego ya podremos hacer una cúpula gigante. Estaría bien. Vale, perfecto. Ya van ahí todos los robóticos, todos locos, a trabajar. Tenemos ya un montón de electrónica, polímeros, piezas de maquinaria. Perfecto, perfecto. Y aquí nos falta un médico y uno sin especialidad. Y aquí deberíamos tener todos los ancianos y a los jovencitos. Aquí los tenemos que están estudiando. Y esto se supone que va solo. Se supone. O sea que, bueno, de momento va bien la cosa. Y este tenemos ya aquí, este funcionando. Que no sé qué hace aquí. Ah, porque igual no tenemos más anomalías. Vale. Vale, vale, no tenemos más anomalías de momento. Vamos a seguir investigando por aquí, la cola. Perfecto. Y aquí tenemos metales raros. Un montón de metales raros aquí. Bueno, un montón tampoco, ¿verdad? ¿No? Metales raros, aquí hay hormigón, agua, metales. A ver, de hormigón, por cierto, ¿cómo vamos? Pues no vamos muy finos tampoco, ¿eh? Podríamos hacer aquí otro extractor de hormigón. A ver, no me dejará ponerlo, que no. No me va a dejar aquí. Bueno, podemos buscar. Mira, aquí lo vamos a poner. Ponemos aquí uno. Y podemos poner aquí. El otro. Yeah, mira, justo. Nos llega aquí a la esquinita. Y esto está todo llenísimo. Vamos a poner más. A ver, ¿hasta dónde nos llega el rango? Bueno, podemos poner. Vamos a poner por aquí. Almacenes. ¿Dónde están los almacenes? Aquí. Vertedero. Podemos poner toda esta zona de vertederos. Ahí. Aquí. Y ahí. Hala, ya tenemos un montón más de vertederos. Que vengan a trabajar. Perfecto. Mira, no más anomalías. Ya debería venirse el coche solito a escanearlas. Ya se habrá ido, seguramente. A ver, que tenemos aquí a este ya. Vamos a meterlo aquí, que se nos van a morir.
Y este, vale, este lo podemos lanzar ya. Ay, pica los ojos. Pues tenemos el almacén de comida hasta arriba, ¿eh? Vamos a hacer otro. Vale, y ya nos han venido aquí y se meten aquí. O sea, en vez de irse a donde tienen trabajo... Ah, vale, espera, que lo tengo cerrado. Vale, vale, perdón, perdón. Sin restricciones. Solo especialistas. Ahí, aquí. Venga. Que vengan para acá. Y digo yo que se vendrán para acá ellos solos, ¿no? Yo creo que sí. Que estos son gente que viene a trabajar aquí. Supongo. No sé, veremos. De momento están trayendo material o llevándose, no sé. Mueve la cámara hacia el otro lado del túnel. Vale, vale, perfecto. Y esto es para tirarlo a la basura. A ver, aquí no tendremos ninguna restricción puesta, ¿no? Vale, sí, la teníamos. Por eso no me venía. Ingenieros, vale. Lo que voy a hacer va a ser... Ingenieros no. Ingenieros no. Ingenieros sí. Vale. ¿Deberían de venirse ahora? ¿O qué? Se supone, ¿no? Carga nada. Carga nada. ¿Tú qué traes? Traes gente, pasajeros. Vale. Vale, perfecto. Menos mal. Menos mal. ¿Y aquí qué tenemos? Geólogos, médicos. ¿Tenemos un grupo de médicos aquí o qué? ¿Tenemos dos médicos? No, hay dos, tres médicos. Sin empleo. ¿Y por qué estás tú aquí sin empleo? Y aquí estamos sin médicos, tío. ¿Qué pasa? ¿Que te tengo que ir restringido también o qué? A ver. Médico, no, está bien. Ingeniero oficial, sí, está bien. Ingeniero médico está bien. Vale, no, está bien. Bueno, ahora se supone, te ha asignado el puesto. Me imagino que ahora te irás para allá. Y aquí hay un montón de geólogos. Este es vejez. Que yo lo que no entiendo es si te tengo puesto que no quiero viejos aquí, ¿por qué narices estáis aquí los viejos? A ver, que yo me entere. Ay, de verdad. Sin empleo, un médico. Pues tío, si estás sin empleo, te vienes aquí a trabajar. Y ya está. Y no pasa nada. A ver, vamos a limitarlo a un puesto solo. Porque tenemos... ¿Cuántos tenemos? Cuatro, vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Oficiales, ingenieros, cuatro. Y siete. Tenemos siete y aquí solo hay cuatro. ¿Por qué? A ver. A ver. Ay, no, mierda. Me he equivocado. Cables. Vale. Ay. Vale, tiene que ir por aquí. Cable. Y cable. Vale, a ver, ingenieros. Tenemos siete ingenieros. Y deberían de venir aquí dos más, se supone. A no ser que se me impongan aquí a trabajar en otra cosa que no deben. Vale. Este, pues, te digo yo.
Al final lo tengo que restringir todo, porque si no, esto se me cuelan aquí de todo, tío. Y tía. Vale. Aquí tenemos dos desempleados. Que son dos rebeldes. ¿Tenemos dos rebeldes? Tenemos dos rebeldes. ¿Y cómo sé yo que son rebeldes? No puede trabajar anciano. Pues tío, si eres un anciano, vente para acá. Laboratorio anciano. Y dale perigo al turno. Será el mismo, me imagino. Sin empleo, ingeniero. Chico, pues si estás sin empleo, vente para acá. Que aquí te dan empleo. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes sitio para vivir? Claro, no tienes sitio para vivir. Pues te vamos a hacer una casa, no te preocupes. No sufras. Alojamiento. Venga, vamos a hacer aquí un alojamiento para que puedas vivir. No te estreses. Aquí y aquí. Ahí. Especialistas. Sin especialistas. Vale, perfecto. Tenemos aquí a alguien sin empleo. Ahí, me he equivocado. Puestos vacantes 4. No me pone. A ver, desempleo 0. Vale. Rebeldes 1. Vale. Venga, ya tenemos aquí médico. Cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, bueno. Vamos mejorando, ¿eh? Aquí estamos a tope. Vale, bueno, a ver si nos empezamos a poner de acuerdo aquí en las cosas. A ver. Sin restricciones, no. Sin especialistas. Vamos a poner las cosas. Sin especialistas. Que vengan a trabajar solo los que tienen que venir a trabajar. Sin especialistas. Vale. Aquí, ¿qué? Sin especialistas. Aquí tenemos un médico. Y aquí otro médico. Vale, aquí tenemos un montón de niños. Aquí tenemos un montón de universitarios. Y digo yo, si no quiero esto está en auto. Pero vienen todos a estudiar. Porque si no, nunca nos va a faltar gente sin especialidad. O sea, sin especialista, sin especialidad. Si se ponen todos a estudiar. Ah, claro, ahí no entiendo yo muy bien cómo va esto. Vale, a ver. Aquí tenemos sitio a 14. Podemos quitar gente sin empleo. Tenemos gente sin empleo. A ver, ¿quién está sin empleo? Sector scanned. Anomaly found. Tú, aquí. ¿Dónde está? ¿Qué eres tú? ¿Dónde está el sin empleo este? Y aquí hay... que está comiendo también. Vale, los sin empleo están aquí metidos. Que me gustaría saber quiénes son. Vamos a ver.
Sin empleo. Aquí, te pillé. Botánico y botánico, vale. Botánico y botánico. Tenemos dos botánicos sin empleo. Porque estos me hacen lo mismo con el tema de tal. Es que no sé por qué no me deja. Funciona solo con un turno de trabajo. Vale. Y no tenemos otro tipo de granja. Por ejemplo, no sé. Esta, por ejemplo. Vamos a darles trabajo. A ver, esto tiene que estar dentro de una cúpula. Pues esto ya no me gusta. ¿Y ahora qué pasa con los geólogos? ¿Dónde se han ido? ¿Ya se han ido otra vez? ¿Dónde se han ido los geólogos otra vez? ¿Santo los viejunos? Madre mía, tío, de verdad. A ver. Anciano. Los geólogos, tío, necesitamos geólogos como agua de mayo. A ver, vamos a quitar un turno de aquí. Metal. Vamos a quitar un turno de aquí de trabajo para que se me vengan aquí a trabajar. Porque es que esto es la leche, tío. Y botánicos, a ver, ¿tú cómo estás? ¿Tú estás a tope ya? Sí, pues venga. A la Tierra otra vez. A ver, lluvia de meteoritos, digo, tormenta de meteoritos en 2 soles y 8 horas. Vale. Bueno, a ver, de metales, hormigón, vale, estamos bastante bien. De metales raros, no. Metales, bueno, metales tenemos bastante ya, ¿eh? Anomalía analizada. Y la universidad, no sé lo que están estudiando. Moral, 19. Tiene resaca. Borrachín. A ver, ¿cómo está esto de investigación? Vale. Cortadores de plasma. Producción del extractor de metales raros aumentada. Mejora del extractor. Produce un 30% más mientras la construcción tenga combustible. Velocidad de lanzadero aumenta un 33%, vale. Fábrica de drones, vale. El rendimiento aumenta un 20%. Estación de drones, vale, esto lo tenemos ya. Esto, entrenamiento de emergencia. Bueno, esto, bueno, ya no puedo hacer más. Pues eso también se puede hacer. Y estos pues no se vendrán aquí porque son medio tontos y van a estar sin trabajo 3 años y medio y no se van a venir aquí a trabajar porque son así de listos. Te quedan 10 soles para completar el objetivo de evaluación. Vale, tengo 33. Pues deberíamos aumentar la cantidad de investigación, ¿eh? Podríamos quitar el bar espacial. Porque. O quitamos. Voy a quitar esta residencia. Y que se vengan a vivir aquí. Y ponemos más investigación aquí. Laboratorio de investigación. Ahí. Pasa que no tenemos tantos investigadores. Me van a faltar geólogos e investigadores. Pues nada.
A ver, vamos a traer gente. Especialización, vamos a ver. Grupo de edad. Juventud. Mediana edad, no. Vejez tampoco, niñez tampoco. Pues juventud. Ah, no, pero solo puedo filtrar por especialización, ahora que lo pienso. Necesitamos, vamos a traer ingenieros. Vamos a traer algún oficial, geólogos otra vez. Médicos habría que traer, científicos y sin especialización. Revisar. Ingeniero, sin especialización, científico, 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 un oficial. 1, 2, 3, 4, geólogo. Geólogo, ingeniero, un par de oficiales. Científico, científico, geólogo y otro de estos, va. Y mira, podemos poner otro más, pues sin especialización, pues vamos a traer uno sin especialización y ya está. Madre mía, qué desastre. Y aquí cómo estamos, vale, ahora estamos en menos 4 de energía. Menos 4 de energía, pero ¿por qué? Vamos a hacer algún panel solar más. A ver. Ahí. Tengo los cables aquí y aquí. Venga. Investigación, ¿qué tal? Vale, vamos haciendo. Y como siempre los geólogos, pues no sé qué están haciendo. Van a, no sé. Y aquí vamos a poner solo especialistas. Vale. Funding received. Y aquí... voy a tener que quitar aquí y poner... Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a quitar esto y vamos a poner apartamentos. Digo, sí, apartamentos, sí, sí. Vamos a poner apartamentos. Apartamentos. Y vamos a poner prioridad alta. Porque hay gente sin, por ahí perdida ahora. Antes de que venga el otro cohete y se líe más. Cada vez tenemos más viejos. Vale. 35 de hormigón necesitamos. Está a punto de llegar ya el cohete. Nos queda poquito. Está al 80. Vale, ahora normal que estemos a menos 17 de energía porque no hay sol, es de noche. Pero en teoría, cuando se haga de día, debería ponerse ya en positivo con estos dos que hemos puesto. Vale, perfecto, ahora ya está. Vale, ¿veis? Más 4. Vale. Y ya tenemos el cohete aquí mismo. Venga, lo traemos para acá. Y a ver si ya se vienen para aquí a vivir esta gente. Estos están haciendo piezas de maquinaria, lo cual es bueno. Vale. Vale, nuevos colonos. Perfecto. De aquí deberían de venirse a trabajar ya. ¿Y podemos poner más turnos? No. En teoría tenemos 18 científicos. Vaya, ya lo estoy liando. No, aquí no. Científicos. ¿Cuántos científicos tenemos? A ver. 20, vale. O sea que hay dos por ahí sin trabajo. Pues...
aquí no quiero nadie haciendo el vago. Vamos a ponerles otro laboratorio. Este va a ser la ciudad de los laboratorios. A ver, que hay aquí gente sin trabajo. Vente a trabajar aquí. A ver, vamos a quitar de aquí. Ingeniero oficial, geólogo botánico. Quitamos esto. Lo de la especialización, pero ponemos que nos vengan pues estos. Así se podrán venir aquí a trabajar. Ahí te quería ver yo. Ahora sí. Vale. ¿Aquí hay alguien sin trabajo? ¿Quién está sin trabajo? No sé quién está sin trabajo. Aquí falta gente. En la enfermería. Vamos a sacar de aquí uno. Ah, no, que hay uno solo. Vale, me imagino que este será... ¿Quién es este? Sin especialización y sin trabajo. A ver... ¿Hay trabajo para ti? Seguro que sí. Mira aquí. Ahí. Perfecto. Pues te vienes aquí a trabajar. Y aquí hay... Oye, aquí también hay gente sin trabajo. ¿Tú quién eres? Geólogo. Sin empleo. ¿Ves? Otro que es tonto del culo. Pero tío... Pues si estás sin empleo, vente para aquí. No me jorobes. Otro que hay por aquí sin empleo. A ver, ¿tú quién? ¿Tú qué? Otro geólogo. Joder, macho. ¿Y tú? Otro geólogo. Otro geólogo. Te digo yo. Y este que está aquí metido en casa no sale. A ver si aparece. Y lo pillo. ¿Este qué hace? Vale. ¿Cómo que no buscas trabajo? Pues tienes que buscar trabajo, tío. Mejor lo ves. A ver, sin empleo, geólogo. Ostras, tío, de verdad, ¿eh? Sin empleo, geólogo, otro. Médico, sin empleo, pero bueno. Pues nada, oye. Aquí a vuestro ritmo, ¿eh? A ver lo que me duráis trabajando. Vale, de investigación, digo, de universidades, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bien. ¿Cómo vamos aquí de investigación? Solo especialistas, perfecto. Vale, y vale. Ahora tenemos que tener un buen pico de investigación, ¿eh? 881, no está mal. 1300 por sol, no está nada mal. Así que no sé si nos dará tiempo a acabar. Hombre, por fin viene el médico aquí a trabajar. ¡Qué bien! Me alegro por ti, hombre. Y por fin hay más geólogos aquí para trabajar. No sé si habrá más. Voy a dejar la puerta abierta, que vengan más trabajadores. Y a ver qué pasa. ¿Tú qué? ¿Tú estás cargado a tope? Sí, lo que no estás es vacío de comida. Es que tenemos un exceso de comida que lo flipas. A ver, vamos a poner almacén de comida. Venga. Y me vaciáis aquí
y ya podemos lanzar el cohete. ¿Y aquí qué? ¿Cómo va la cosa? Relajación, bebida, comida. ¿No tenemos un comedor aquí? Sí. Sí que hay comedor. Vale, esto está bien. A ver, ¿qué les podemos poner aquí? A ver. No hay construcciones de servicios disponibles. Vamos a hacerles algo de servicios, a ver. Torre, servicio de cúpulas. Tienda de comestibles, tienda electrónica, bar espacial. Sí que hay servicios, tío. Gimnasio. Tenemos un bar. Es que el bar ocupa un huevo. Bueno, voy a ponérselo de momento. Se lo ponemos de momento, pero si vemos que se emborrachan mucho, se lo cerramos. Estos borrachines. A ver, nos quedan aquí 12 vacantes. Bueno, no pasa nada. Vale, ¿y por aquí qué? Esto está ya de viejos ya, que lo flipas. Puesto, Universidad Marciana. Podríamos hacer otro de viviendas. Está hasta arriba de gente, ¿eh? Cada vez hay más yayos. Nerd entusiasta, sobreviviente, serenidad, creyente. Pues vale. Enfermería. Oficial. ¿Cómo que oficial? Ah, porque no he puesto una central de seguridad. A ver. Vamos a poner una central de seguridad. Aquí. Vale. Es verdad que había traído oficiales, no me acordaba. A ver, ¿tenemos gente en paro? Desempleados 11, tío, pero ¿en serio? Breakthrough discovered. Bar espacial. Sin empleo, botánico. Vale, este es el botánico. Podemos poner una granja de setas. Aquí. A ver, granja de setas. Vamos a poner aquí al lado de la otra. ¿Y tú qué? ¿Tú ya estás? Vale, fuera. Bueno, pues vamos a poner una granja de setas para que tenga sitio para trabajar el botánico. Bueno, pues a ver, no vamos mal del todo, ¿no? Tenemos 102 colonos, que no está mal. Y sin hogar, uno sin hogar. ¿Y por qué hay uno sin hogar? Ah, por igual por esto. Vamos a ponerle aquí una... otro de apartamentos. Algún yayo que se ha quedado por ahí sin casa. Vale. Vale, y energía. Vale. Mierda. Ahí, ahora sí. Vale. Botánico, solo especialistas. Joder, pues sí que hay botánicos, ¿no?
Vale, ¿cuántos estamos sin empleo? Desempleados, 8. Pero sin hogar, 1. Vale, porque todavía no está hecho esto. Desempleados, 7. Aquí hay un desempleado. ¿Este qué es? Sin especialización. Vale. Venga, perfecto. Desempleado 6. A ver, por aquí hay un desempleado que no sé lo que es. Uy, nos hemos quedado sin luz. Nos hemos quedado sin energía. Tenemos que hacer más de estos de luz, aerogeneradores. Vamos a ponerlo así. Funding received. Ahí. Uy, este no llega. Este no llega a los robots. Vale, pues hasta aquí. Venga, ya tenemos otra vez energía. Vamos a cerrar otra vez los Stirling. 16 y 6. Y les vamos a poner aquí un cablecito a estos. Ahí. Y me faltaría a... ahí. Perfecto. Y ya debería tener corriente cuando me hagan esto. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿No hay corriente aquí? Ya se me han ido aquí. ¿Qué pasa aquí? Sin trabajadores suficientes. ¿Perdona? Sí hay. Vale. Vale, energía. Perfecto, ya tenemos energía, esto ya empieza a cargar. Vale. Ahora se hace de noche, perderemos un poco de energía, pero bueno, no pasa nada. Vale, bueno, creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí. No vamos mal. Vamos a cerrar aquí el turno. Nos faltaría algún médico, alguna cosilla por ahí suelta, pero bueno, en principio no vamos mal, de todo. Tenemos bastante investigación, ya tenemos esto aquí. Las construcciones que están fuera de la cúpula necesitan repararse menos a menudo. Esto es bueno, vale, perfecto. Mejora el extractor. Jardines colgantes, vamos a hacer este. Nuevos cultivos. Las granjas aumentan la comodidad. ¿Este qué es? Los colonos animales llegaron antes. Perfecto. Y este, ahí esto no lo puedo hacer, espérate. Pues este. Vale, pues lo vamos a dejar así y seguimos en el siguiente. No parece que vayamos mal del todo. ¿Este qué le pasa? Este se ha acabado el yacimiento, pues eliminamos. Bueno, pues eso, lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!